Me gustaría que los apóstol y doctor, I would like apostle José Dominic, José Dominic, y el apóstol Ani suban también. Apóstol Ani, si no lo sabía, el apóstol Dominic le otorgaron un doctorado honorífico. If you didn't know, amen. Apostle Dominic has his doctorate. Y lo celebramos por eso. And we celebrate him for that. Le voy a pedir que se ponga de pie si es posible. If it's possible to remain standing. Para nosotros es un día muy especial. For us it's a special day. Mi esposa ha venido trabajando. My wife has been working fuertemente. Very strongly. Para poder sacar un doctorado. To be able to get her doctorates. Para los que no lo saben, ella trabaja, ella tiene 5 oficinas que corre. For those who don't know, she has 5 offices that she runs. De la iglesia, del ministerio, the church, the ministry. Y tiene en medio de todo ese trabajo, and in the middle of all of that, ella sacó tiempo para estudiar. She took out time to study. Y terminó sus estudios, and she finished her studies, pero no había terminado la tesis. But she had not finished her thesis. Y le habían detenido el diploma hasta que la tesis fuera cumplida. They were detaining her diploma until the thesis. Pero ya ella entregó completed su tesis. But she gave in her thesis. Y la universidad le va a hacer entrega de su diploma. And the university is now to give her her diploma. Y por la gracia de Dios, yo soy parte, and through God's grace, de la administración de la universidad. I am part of the ministry, y profesor en la universidad. And professor of the university. Que para mí es un triple honor. So for me it's triple honor. Poder reconocerla. To be able to recognize her. Priscila Sanabria. Luego de cumplir con todos los requisitos académicos. After have completed all of the academic requirements de la Universidad Cristiana, of the Christian University, y habiendo presentado una tesis, and have presented your thesis, de 100 páginas como requisito para el doctorado, of 100 pages as a requirement for your doctorates, bajo el tema, under the theme, ¿está la iglesia funcionando como es la intención de Dios? Is the church functioning as God's intention? Y habiéndose graduado como magna cum laude, and having graduated as magnum cum laude, como miembro de la junta administrativa, as a member of the administration department, de la facultad de la Universidad Cristiana, and the faculty of the university, recinto de Paterson, New Jersey, of Paterson, New Jersey, presidida por el doctor Peter Ramos, presided by Dr. Peter Ramos. Es mi sumo placer, it is my pleasure, poder entregar al apóstol Priscila Sanabria, to be able to give to the apostle Priscila el Sanabria, título de doctora en ministerio, the title of doctor in ministry. Le presento a la doctora Priscila, to you the doctor, Sanabria. Priscila Sanabria. De ahora en adelante será conocida como apóstol, doctora Priscila Sanabria. Priscila Sanabria. Thank you. Oh my God. Un año que estábamos celebrando. A year that we were celebrating. Cargadoras de promesa. Carriers of promise. El tema era rompiendo los mitos. The theme was breaking the anyway, myths. Eso fue una tremenda conferencia que dimos ese año. That year. Y estaba predicando la apóstol Maggie Rodríguez. Apostle Maggie Rodríguez. Y mientras speaking, está dando predicando, dio una palabra. While she was speaking, she gave a word. Y dijo que me preparara para estudiar. And she told me to get ready to study. Y mientras ella me está dando la palabra, Dios le está hablando al doctor Peter Ramos. And while she was
giving me the word, God was speaking to Dr. Peter Ramos, el presidente de la Universidad Cristiana, which is the president of the university. Y Dios le está diciendo a él, ella va a estudiar, pero tú le vas a dar la beca. God is telling him, she's going to study, but you're going to give her the scholarship. The scholarship. Así que hice 4 años o 5 años, ni me acuerdo. So I did 4 years or 5 years, I don't even remember. Gratis. For free. Por una palabra profética. Through a prophetic word. Dios es fiel. God is faithful. Si nosotros quitáramos nuestra vista, if we were to take our sight, de las cosas que están a nuestro alrededor, off of things that are surrounding us, pudiéramos ver las cosas más grandes que Dios tiene para nosotros. And we could see the greater things that God has for us. Si yo me quedara mirando mi situación, if I stayed looking at, around at my situation, si estuviera mirando mis medicamentos, if I was looking or, at my medications, solamente como dice la palabra del Señor, just like the word of God says, toma tu cruz y sígueme. Take your cross and follow me. Hermano, vamos a tomar nuestra cruz, cual sea. Brothers, let's take our cross, whatever it may be. La cruz mía es diferente a la tuya. My cross is different from yours. Vamos a seguir al Señor. Let's keep following God. Vamos a cumplir su propósito. Let's fulfill His promise. No miremos a lo que está alrededor de nosotros. Don't look at what's around us. Porque lo que está alante de nosotros, because what's in front, es lo más grande, la victoria más grande que Dios tiene para cada uno de nosotros. It's the greatest victory that God has for each and every one of us. Galardones que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Things that He has for each and every one of us. Pero gracias a mi esposo. Thank you to my husband. Gracias por los desayunos. Thank you for breakfast. Por los almuerzos. Lunch. Por las comidas. The food. Cada rato me traía café. Every day he would al bring tercer me coffee, piso. Up to the third floor. Donde nosotros vivíamos. Where we lived. Y él me ayudó a hacer mi tesis. And he helped me with my thesis. Amén. Y gracias a la fuente también que ustedes también llevan. And thank you, Fountain, gracias. Also. Amén. Amen. Así que, doctora. Doctor. Doctora Priscila Sanabria. Doctor Priscila Sanabria. Hoy vas a tener un paciente. Today you're going to have your first patient. Pueden tomar asiento. Bueno, quédense de pie, quédense de pie. Well, stay on your feet. Stay on your feet. Vamos a aprovechar para recibir la palabra. Take advantage to receive the word. Y la administración de nuestros apóstoles. The ministering of our apostles. José y Annie Dominich. José and Annie Dominich. Dios les bendiga. Se pueden sentar. You may take your seat. Oiga, como me he gozado en esta mañana. I've enjoyed myself this morning. De todo lo que Dios va haciendo en nuestras vidas. Of everything God y todas las in cosas lives. Que en medio de nuestros procesos y and through our purpose y nuestras and dificultades process, vamos alcanzando en el Señor. Our difficulties, we go advancing in God. Mientras el apóstol estaba recogiendo la ofrenda, yo meditaba. While the apostle was collecting the offering, I was en meditating. En lo que él estaba hablando y yo decía. And what he was saying, and realmente, I said, truly, nosotros somos marcados por Dios. We are marked by God. Y yo pensaba en todas esas cosas, no le daré nada al Señor que no me cueste. And I was thinking about all those things, and I wouldn't give God anything that didn't cost me. En nuestro caminar. In our walk. Todo cuesta. Everything cost us. Servirle al Señor. To serve cuesta, God, porque tenemos que dejar atrás muchísimas cosas que leave behind many things, al fin y al cabo no sirven para nada. At the end, y, pero en los anything. Momentos nosotros pensamos que son lo más importante de nuestra vida. But at the moment we think that it's the most important thing in our lives. Pero qué bueno que pudimos dejar esas cosas que para God nosotros eran ganancia, como decía things, Pablo. Like Paul said, they were gain. Y las dejamos por pérdida para ganar a Cristo. And we put it to aside to win Christ. Y en el camino hemos sido marcados por Dios. Through the walk we've been walked, marked by God. Qué gozo, de verdad que sí. And what a joy. Yo decía, no importa cuánto nos haya costado. How much it cost us. Cuánto le costó a Priscila. How much it cost Priscilla. Hacer ese doctorado. To make a doctorate. Y que hoy, a pesar de todas las dificultades, pues ella siente el gozo ahora de que
obtuvo algo. Today, through all the difficulties, she has a joy. En ese proceso fue marcada por Dios. That through that process, y lo pudo lograr y lo pudo alcanzar. Ahora es todo gozo y alegría. Y la iglesia celebra. And we celebrate. Es tiempo de celebrar lo que nuestros apóstoles están alcanzando. Que si ellos lo alcanzan, usted lo va a alcanzar también. Esta iglesia se extenderá y saldrá a lugares inesperados porque Dios le está llamando a usted. God is calling you para que se deje marcar por Dios, to be marked para by God, que usted en medio de su proceso y so en medio de sus dificultades usted continúe hacia adelante y usted forward, también pueda recibir el galardón como la apóstol que ahora es la doctora. Así like que apostle, gócese y celébrese porque Dios está haciendo grandes cosas en la fuente y continuará haciendo. Así es que les bendigo. Aleluya. Santo, dale un aplauso más lindo al Señor. Give the Lord a hand clap. Aleluya. Déjame Aleluya. Saludar. Saluda a alguien. Al profeta Manny. Prophet te bendigo. Manny. Blessings. Qué bueno, qué bueno, qué bendición tremenda estar aquí en esta mañana. Blessings to compartir be in this house. Con la casa to y the house. Que amamos y apreciamos we de todas esas you. Cosas grandes que Dios tiene para esta casa. And what God is doing great things in this house. Gracias, pastor, por invitarnos y gracias. Thank you, pastor, doctora. For the invitation and doctor. Mire, a mí Dios hace tantos milagros con uno que a veces si yo los cuento la gente me dice mentiroso. God does so many miracles with me that if I tell you all you're going to call me a liar. Sé porque dos cosas, lo creo o no lo creo. Two things, because you believe it or not. Pero si estamos en las manos de Dios, estamos preparados para un milagro. But if we are in God's hands, we're prepared yo no sé for qué sueño tú tengas. I don't know what dreams you have. Yo no sé qué es lo que tú estás soñando para mañana. What you're dreaming for tomorrow. Pero yo voy a declarar que eso viene. But I declare that it's coming. Sea caro, sea barato, esa puerta se abre. Be, whatever nadie it may te va be, a robar lo que tú tienes adentro. Someone needs what you have inside. Por eso me gusta un pensamiento de Jeremías. That's because I like the thought of Jeremiah. Que momento salió de la cisterna. All of a sudden he came out of the cistern. Y le dice a Dios, yo no me voy a acordar más de ti. And he told God, I'm not going to remember you. Ni voy a hablar más en tu nombre. I'm not going to speak anymore of your name. Y de momento dice, no obstante. All of a sudden. Había un fuego en mi corazón. He says, there's a fire in my heart. Hallelujah. O sea, Dios no pone fuego afuera, lo pone adentro. God doesn't put fire outside, he puts it inside. Porque afuera te lo quema la gente, afuera te lo apaga la gente. Outside it'll burn people. Pero cuando tú tienes un fuego por dentro, tú dices yo puedo. Inside, yo lo voy a alcanzar. I will reach it. Eso es mío. That's mine. Eso es mío. That's mine. Y nadie me lo roba. And no one can take it away. Aleluya. Y como le digo que me llaman un día de la universidad. They called me one day from the university. De Texas. From Texas. Dice con el pastor y apóstol José M. Domenech. With the apostle José Domenech. Y un servidor me dice. And I said yes, that's me. Te habla el decano de la Universidad Cristo. And I said I'm calling you from the university. Para las naciones. Of the nations. Christ to the nations. Y yo dije bueno, ¿en qué le puedo servir? I said how can I serve you? Y me dice te has sido recomendado para un doctorado. So you've been recommended for a doctor. Y de doctor. Perdón. I said, excuse me? ¿Con quién quiere hablar? Who do you want to speak with? Con el apóstol José Domínguez, un servidor. With Apostle José Domínguez. Me dice, queremos reconocer sus 40 años. We want to recognize your 40 years. Sus dos libros. Your two books. Y queremos que usted nos haga una tesis. We ya want los to, dos libros, pero otro comentario de 5 puntos. A book, but we want you to make a thesis. Y yo no creía eso, porque I imagínate. I didn't believe that. Cuando tú vienes de la droga, de imagine la calle, vienes marginado, sin esperanza, nada de eso, y caes en las manos hope, de un Dios grande. And all of a sudden you fall into a big, God's big hands. Dios puede dar una vuelta hoy y cambiar las cosas. God can make a turn right now today and make lo que no se ve se va a ver. What you don't see can be lo seen. Lo que es imposible será posible. What's impossible could be possible. Vamos, alguien diga amén, alguien someone diga amén. Someone say amen. Y qué maravilloso cuando estamos en el desfile en la iglesia del apóstol Juan de la Garza. It's marvelous when we were at Apostle Juan de la Garza's church. Con 5 doctores más, decano y etcétera. Ellos desfilaban adelante. They were in front of me. Y yo desfilaba atrás. And I was in the back. Y cuando ellos nos desfilando, when they were marching, la iglesia se pone de pie a aplaudir. The church stands up. Pero and starts mi clap. Pensamiento era todo eso que my thoughts, a los 14 años en una cárcel. Because at 14 years I was in la prison. La puñalada que me dieron. The stabbings they gave me. Los tiros me, que me dieron. The shootings that they gave me. La sentencia de 20 años. The 20 year sentence that I had. ¿Sabes cómo pasamos dolores, problemas? How much pain I had to go through. Y yo iba caminando pensando en esa película de and allá I was arriba. Marching and thinking of that y movie. Y cuando llego al altar y me ponen ahí, dice el decano estas palabras con humildad las voy a expresar.
And they said to me with humbleness, si I say these escrita words. La Biblia hoy, if the Bible was written today, había que ponerle al apóstol José Medomen en el libro de los Hebreos. You would have to put Apostle Dominic in the book of the Hebrews. Hallelujah. ¿Sabes por qué? Porque tú piensas que tú no puedes hacerlo. You know why? Because you think you can't do it. Tú piensas que no lo puedes lograr. You think that you can't achieve it. Y yo miro atrás tantos años, tantos milagros. I look back at so many tantas puertas miracles, abiertas. So many doors that were open. Y yo voy a declarar hoy que el apóstol me abrió la puerta para eso. That the apostle opened up a door for me for that. Yo voy a hablar de Segunda de Reyes. I'm going to speak on Second Kings. Capítulo 3. Verse 3, chapter 3. Verso 17. Verse 17. Cuando el profeta dice, when the prophet says, no verás viento, you will not see wind, ni lluvia, or rain, pero este valle será lleno de agua. But this valley will be filled with water. Hallelujah. Primero dice, hagan muchas cisternas. First he says, make up. Como que Dios dice, ábreme espacio. He says, make up space. Ábreme espacio. Make space. Porque me voy a meter. Because I'm going to go in. O sea, yo no creo que la fuente pasó de moda. I don't think that the fountain yo creo que este es el baile de la fuente. This is the fountain's esta dance. Es la fiesta de la fuente. This is fountain's party. Alguien grite amén. Alguien grite amén. Todo problema que ha venido. All problems that come. Mira, a Dios no se molestó. God didn't get upset. Se lo perdieron. They lost it. Se lo perdieron. They lost it. Porque la gloria postrera. Because what's coming later. Será mayor. Will be greater. O sea, Dios no depende del hombre y de la mujer. God doesn't Dios depend on man and woman. Dios tiene una promesa para esta casa. God has a promise for this house. El que se fue antes de tiempo. Whoever left went ahead se of time. Se le perdió la ola de Dios. They lost the wave of God. Se le perdió el rema de Dios. They lost the rem of God. Hallelujah. So come on. Si él dice, if he said, haga muchas cisternas, make a lot of ditches. Oh. Y una cisterna no son dos pies. And a ditch is not of 2 feet. Cava, cava, cava. Saca tierra. You take out dirt. You saca dig. Tierra. You dig. Saca problemas. You dig. Saca crisis. Saca you take out problems. You saca. Take out crisis. Y después dice, yo lo voy a llenar. And then he says, I'm going to fill it. Y después le dice, and then he says, no verás viento. You're not going to see wind. Ni verás lluvia. Or rain. Cuando tú dices, ah, viento, por when ahí you viene say, la lluvia. Here comes the wind. Okay, then ah, the wind cuando is coming. Está la lluvia, cuando Dios te manda a hacer rain, algo. But when God tells you to do something. Aleluya, y el sol está que pega. And the sun is beating down. Y no hay viento. And there's no wind. Y no hay lluvia. And there's no rain. Y la gente dice, ahí no hay avivamiento ya. And people say there's no revival ahí there. Ahí no está pasando nada ya. Nothing's happening there pero anymore. Pero hay una promesa. But there's a promise. Él dijo, hazme espacio. He said, make space. Vamos, toca a alguien, dile, hazme espacio. Say, make space. Hazme espacio. Make space. Porque me voy a meter. Because I'm going to go in. Dice, haga espacio. He says, make space. No verás viento. You're not going to see wind. No verás lluvia. You're not going to see rain. Y él dice, pero este valle. But this valley. Pero la fuente. But fountain. Será llena. Will be filled. Hasta arriba. Up to the top. Hasta arriba. Up to the top. Hasta arriba. Up to the top. Dí conmigo, hasta arriba. Say with me to the top. Quiere decir que lo que viene para esta casa. That was coming for this house. No es de los hombres. It's not from man. Es promesa de Dios. It's God's promise. O sea, el que está hablando aquí es Dios. Who's speaking here is God. O sea, tú haces el espacio. You make the space. Y él lo llena. And he'll fill it. Hace unos días atrás yo saqué toda la locura que tenía de dinero ahí. A couple of days ago I took all the money that I had. Y lo sembré. And I sowed it. Y Dios me dijo, eso es todo. And God said, is that it? Eso es lo que tengo en la cartera. And I said, that's what I got in my wallet. Y me dijo, hazte un cheque. And he said, make a write out check. Y yo dije, Señor. I said, God. Tengo un viaje con los nietos. I have a trip with my en grandchildren. En un crucero. On a cruise. En agosto 25, no puedo venir para esa August fiesta tuya. 25th. Yo no sé una fiesta aquí, pero no puedo venir. You announced a party here, but I can't come. Entonces el techo empezó a liquear por todos lados. So all of a sudden, the roof started María, to María, leak. María, 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 María. Me rompió el techo, había agua por todos lados. Broke my ceiling, my roof. There was water Dios everywhere. Dios santo, Dios. Holy God. Me llegó un bill de luz. I got a water bill. De $800. Of $800. Uno de agua de $500, $600. A water bill of $500, $600. Y él dice, siembra. And he says, sow.
Yo dije, Padre amado. I said, God. O sea, cuando tú no ves viento. So when you don't see wind. No ves agua. Don't see water. Pero el cielo te habla. But God, heaven talks to you. Cuando el cielo declara una palabra. When heaven declares a word. Y dice, no tengo la gente, no tienen dinero. You say, I don't have money. Lo que tenía, pero Dios nos da una palabra, no verás viento. But God gives us a word, says, o sea, you're not going to see wind. Viento es movimiento. Wind is movement. O sea, cuando nada se mueve. So when nothing moves. Y Dios te suelta una palabra. And God gives you a word. Quiero probarte fe. I want to test your faith. Quiero a ver hasta dónde tú vas a querer esta palabra. I want to see how far you're going to go with this word. Y le dice, no verás viento ni. And he says you're not going to see wind or rain. Pero el valle será lleno. But the valley will be filled. Yo vengo a decirle a la fuente hoy. I come to say the fountain. Esta fiesta continúa. This party is going to continue. No, usted no está yendo a mí. Yo te predico you a ti. Hear me. I'm going to preach yo le predico here. A la doctora ahora. I'll preach to the doctor. Esta fiesta de la fuente no va a parar. This party with the fountain o sea, is not going to stop. Va a robar el gozo. No nadie one can te va stop robar the party. No one can take no the glory. Nadie, yo te hablé, yo te di una palabra. When there was no one I spoke to, esto I gave you a word. Producto de una palabra profética. This is product of a prophetic word. Oh, santo Dios, yo siento la presencia del Espíritu Santo. I feel God's presence. O sea, cuando Dios nos da una palabra, mira, vamos a ponernos mirar al frente nada más. And we no look te forward. Oigo, diablo, excuse me. I don't hear you, devil. Voy para adelante. Voy para adelante. I'm going forward. Aleluya, porque Dios dijo, mira, Dios dice, no verás viento, o sea, no hay movimiento. God says you're not going to see movement. Porque a veces hay unas quietudes de Dios. Sometimes there's a stillness of God. ¿Te acuerdas cuando Elías estaba en la cueva y hizo un terremoto? Remember when Elijah was in the cave and there was an earthquake. Truenos y rayos, y ahí no estaba Dios. There was wind, y de momento un viento thunder delicado. And lightning. All of a sudden there was a soft Aleluya. Wind. Y en el viento delicado, ahí Elías grita. Wind, ahí estaba Jehová. He says there was God. Y yo los voy a sorprender a ustedes, dice and I'm going to surprise you, says God. Yo voy a hacer algo. I'm going to do something. En los próximos seis meses. In the next six months. Desde hoy hasta diciembre 31. From today to December 31st. Yo tengo un banquete para ustedes. I have a banquet for you. Yo tengo un banquete para ustedes. I have a banquet for you. Alguien tiene que creer esa palabra. Someone has to believe that word. Si no, yo me la llevo en esta hora. If not, I'll take it. O sea, cuando Dios dice, tengo un banquete. When God says, y tú I have a dices, banquet. Pero un banquete. And you no say, tengo trabajo. No tengo salud. No tengo nada. Yo tengo un banquete. I have a banquet. Yo tengo un banquete. I have a banquet. Aleluya. De 180 días. Of 180 days. En el libro de Esther, capítulo 1. In the book of Esther, chapter 1. El rey Asuero hizo un banquete. The king makes a banquet. De 180 días. Of 180 days. 6 meses. 6 months. Yo profetizo hoy. I prophesy today. Que la fuente. That fountain. Entra. Enters. Al banquete. The banquet. Que Dios le tiene. That God has for them. Banquete de gloria. A banquet of glory. Banquete de unción. A banquet of anointing. Banquete de finanzas. A banquet of finances. Banquete de puertas abiertas. A banquet of open doors. Banquete de lo sobrenatural. Alguien tiene que decir amén. Someone has to say amen. Y dijo. And he said. Que hizo otro banquete. That he made another banquet. De 7 días. Of 7 days. Y le dice. And he says. No obliga a nadie. Don't obligate anyone. El que quiera. Whoever wants. Que beba. To come and drink. Si tú quieres un milagro. If you want a miracle. Tú lo tomas. You can drink. Si tú quieres la unción, if you want the anointing, tú la tomas. You can take it. Si tú quieres lo sobrenatural, if you want the supernatural, tú lo tomas. You can take it. Ahora yo le estoy hablando de un banquete a una iglesia. I'm talking to a banquet. Yo le estoy hablando a la fuente hoy. I'm talking to a fountain today. O sea, vengo como profeta. I come as a prophet. Yo tal vez no predique mucho hoy, pero vengo como profeta. Maybe I don't preach a lot, but I come in as a prophet. Yo empecé diciendo que no va a haber viento. I started off saying that there's going to be no wind, ni lluvia, or rain. Pero esto se va a llenar. But this is going to get filled. Esto se va a llenar. This is going to get filled. Tu casa se va a llenar. Your house is going to get filled. Tu milagro te va a atrapar. Your miracle is going to get filled. La gloria de Dios. The glory of se God. Se te va a meter adentro. It's going to get inside. Dice, estoy en verso 17. I'm in 2 Kings. Verso 18 dice, porque esto es cosa ligera. It says, because this is coming quickly. O sea, lo que yo te estoy hablando es ligero, suavecito. What I'm coming is something quick. Porque es cosa ligera. Because this is something fast. A los ojos de Jehová. This is something easy for y God's eyes. Y tú piensas que lo que está pidiendo. You think what you're thinking of, asking of, is difficult. Tú piensas que lo que tú estás reclamando. What you're asking for. Es bien difícil. Is difficult. Señor, estamos en el 2018. God, we're in 2018. ¿Por dónde te vas a meter? Where are you going to come from? ¿Qué vas a hacer? What are you going to do? Si me dice que no hay viento. If you say there's no wind. Que no hay lluvia. There's no rain. Y esto se va a llenar. And this is going to get filled. Yo declaro hoy. I declare today. Que te sobrará. That you will get surprised. Yo declaro hoy que te sobrará. I declare today that it will be yo left declaro over. Que te, no te faltarán milagros. You will have yo declaro que las puertas no miracles. Te faltarán.
doors will, yo declaro que habrá finanzas. There'll be many doors. There'll be habrá finanzas. There will be toca, finances. Toca a alguien, dile, habrá finanzas. Touch someone and say there will be finances. Ah, dile, dile que está la tuya, habrá finanzas. Touch the person next to you, there will be finances. Habrá milagros. There will be miracles. Habrá milagros. There will be miracles. Porque la mano de Dios. Because God's hand. No se ha cortado todavía. Has not been porque stopped él habló yet. Y lo va a hacer. Because he spoke, he's going to do it. Hacer. He said mi he's going to do no it. Es mentiroso. And God is not él a liar. Tiene el poder arriba. He has the power. Tiene el poder abajo. He has the power above él and below. Y él lo va a hacer. He said it and he's going to do va it. Hacer. He will do it. Hey, camancera manaja. Ay, que hablaron, que hable. They spoke, let them speak. Que criticaron. They criticized, let them criticize. Que se fueron. They left. No, que te vaya bien, que te coge el carro y que te mate el tren. Let them go. Sí. ¿Qué pasa? Que la gente no entiende lo que Dios va a hacer. What happens is that people don't understand what God is going to do. Juan capítulo 20 dice. John 20 says. Que cuando Cristo resucitó. When God resurrected. Estaba la puerta cerrada. The door was closed. Y entró. And he went in. Entonces Tomás no estaba. Porque los Tomás no están. Thomas Tomás no estaba. There. Thomas was not there. Y entonces le dijeron, Tomás. So he said, Thomas. Al Señor hemos visto. We saw God. Estaba aquí. He was here. Acá con nosotros, acá solito. He was here with us, alone. Sí. Yeah. ¿De verdad? Really? Cuando yo veo sus manos. When I see his hands. Y meta mi dedo. And put my fingers. En su herida. In his wounds. Y meta mi mano en su costado. And put my hand in entonces his side. Entonces creeré. Then I'll believe. Clase, toma, lárgate. Thomas, get out of here, Thomas. Y entonces dice que 8 días después estando la puerta cerrada. Says 8 days later, when the door puerta? Was closed. How was the door? ¿Cómo estaba la puerta? How was the door? El Señor no tiene problema de so pasar God doesn't la puerta. Have any problem with going through doors. Algo va a pasar en tu casa. Something's gonna happen in your algo house. Se va a meter en tu casa. Something's gonna go in your house. Que gloria se va a meter allá adentro. The glory is gonna go inside. Que gloria se va a meter allá adentro. The glory is gonna be inside. Tú vas a poner la cerradura arriba y abajo. You're gonna put the lock up and down. Pero el eterno, el poderoso va a entrar. But the powerful eternal yo te di una palabra. God is gonna go in. Yo te di una palabra. I gave you a y aunque word. La puerta esté cerrada, and even though yo me the door's voy a closed, meter a tu casa. I'm gonna get in yo your house. Yo voy a bendecir tu familia. I'm gonna bless your family. Yo voy a bendecir a tus hijos. I'm going to bless your children. Yo voy a darte palabras de vida. I'm going to give you words of life. Estando la puerta cerrada 8 días después. The door being closed 8 days later. Entró Jesús. God, Jesus goes in. Le dije, toma, ven acá. Says, Thomas, come here. Mete tu mano aquí. Put your hand here. Y mete tu mano aquí. And put your hand here. Y él dice, ¿qué se dice como yo and le voy says, a decirle como de campo de Puerto Rico? Oh, mi Señor, yo sabía. And he says, oh, Lord. Aleluya. I knew te lo dije, you. Pedro. I told you, Peter. Te lo dije, Juan. I told you, John. Porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Because you see me, Thomas, now you believe. Bienaventurados los que no vieron. Blessed are those who do y not. Y creyeron. And they believe. Tú eres bienaventurado en este día. You are blessed today. Tú eres bienaventurado, apóstol Priscila. You are blessed, apostle. Doctor, usted bienaventurado. Doctor, porque you are cuando blessed. No oíste nada, when oíste la voz nothing, de Dios. You heard aleluya. God's voice. Todo aquel que escucha la voz de Dios va a entrar a niveles de gloria. Everyone who hears God's voice aleluya. Will enter into yo no voy a glory. Depender del hombre, yo voy a depender de la boca. I don't depend on de man, la boca I depend de mi Dios. God's yo voy a creer que I si believe. Él dijo, este va. That if he said this valley, este valle se va a llenar. That this valley is going to be filled. Dando fuerza, 6 meses. 6 months. Banquete de gloria. A banquet of glory. Veo como una ola de finanzas. I see a wave of finances. Veo unas olas de salvación. A wave of salvation. Veo una ola de avivamiento. A wave of revival. Yo veo para la fuente una ola de crecimiento. For fountain a wave yo cancelo of growth. Toda maldición. I cancel tú no fuiste all llamado curse. Para 100 personas. You were not called for 100 people, for 200 aquí hay profeta en esta casa. There's prophet in this aquí hay un apóstol en esta there's casa. An in this yo vengo house. A declarar. I come to declare. Aleluya, que yo no necesito la fuerza del hombre. I don't need man's yo necesito strength. El poder. I need the power. Poder de mi Dios. The power of my God. Aceleramiento. Acceleration. Se suelta en este día. Is loose. Se suelta en este aceleramiento. Acceleration. El verso 20 dice. Verse 20 says. Aconteció. And then. A la mañana siguiente. The next morning. Oh, esto es para 24 horas. This is for 24 hours. Dios te honra.
God's going to honor Dios te va a bendecir, you. God's going to bless tu you. Tu corazón es limpio. Your heart is clean. Y veo un manto que te cubre de I gloria. I see a mantle that covers you. Aconteció. Suddenly. A la mañana siguiente. The next morning. A la hora del sacrificio. The time Aleluya. Of sacrifice. En medio de escasez, están haciendo sacrificio. They're making sacrifice. En medio de escasez, están sembrando. Of need, they're sowing. Y aconteció. All of a sudden. A la mañana siguiente. The next morning. A la hora del sacrificio. At the time of sacrifice. Que las aguas de don. That the waters. Comenzaron a moverse. Began to move. Se te viene una gloria, maní. There's a glory coming. Para ti, tu familia y tus hijos. For me and my family. Se te viene un aumento de unción. De fluir. Flowing. De predicar y profetizar. Preaching and prophesying. Vamos a ver algo. God is going to move something. Ah, yo le estoy hablando a la fuente. Dios va a mover algo. God is going to move something. Por donde menos tú esperabas que Dios entrara. You least expected. Al menos que tú pienses que te va a bendecir, te va a bendecir. The least person you expect, aleluya. Bless you, dice que bless las aguas de don comenzaron a moverse. The waters began aleluya. To move. Y algo va a empezar a moverse and en la fuente. Going to begin to move in fountain. Ah, toda tristeza se va. All sadness leaves. Todo dolor se va. All pain toda leaves. Herida sanada. Las aguas de Dios empiezan a moverse. The waters of God begin la unción to move. De Dios empieza a moverse. The anointing of God begins van a haber milagros. There will be miracles. Yo estoy diciendo, van a haber milagros. I'm telling you there's going to be alguien miracles. Va a tener papeles de gloria. Someone's going to have papers alguien of glory. Va a ver la gloria del Padre. Someone's going to see God's glory. They're going to see the glory of the Son. The glory of the Holy Spirit. Hallelujah. Cuando uno dice, when you say, aconteció, esa palabra dice, esto es cierto. That word means this is for que real. Las aguas de don that the waters comenzaron a moverse. Begin to move. Como un río. Like a river. Como un mar. Like a sea. Y todo el espacio que tú abriste. And all the space that you opened fue up. Lleno. Is filled. Yo vengo a decirle a una iglesia que es punta de lanza. I come to tell a church that is the tip of the spear. A veces no miramos el nivel de unción que tenemos. Sometimes we don't see the level of anointing we have. Y no medimos la carga de Dios que tenemos, la fuerza. And the weight of God that's on us. Para derrumbar los muros. To take down walls. Para romper las cadenas. Take down chains. Aleluya, la unción que esta casa tiene. The anointing this house has. El poder que fluye en esta casa. The power that flows in this house. A veces tú lo dejas pasar. Sometimes you let pero it pass. Pero si tú te apropias de esta palabra. But you grab this word. Dios me está hablando de un banquete. God is speaking to me Dios of a banquet. Dios me está diciendo, dame espacio. God is saying, give me pide space. Pide lo que tú quieras. Ask what you want. Pide lo que tú quieras. Ask what you want. ¿Cuál es tu sueño? What is your dream? ¿Cuál es tu anhelo? What is your desire? Este día Dios dice. Today God says. Yo voy a llenar. I will fill. De gloria esta glory this house. Yo voy a llenar esta casa de milagros. I will fill this house with miracles. Alguien grite amén. Someone say amen. Provócame. Provoke me. Amen. Si taraba sharama. O sea, cuando Dios está hablando. So God is speaking. De banquete. About banquets. Se no obliga a nadie. Yo no te voy a obligar. I'm not obligating anyone. Si tú quieres unción, tú la buscas. If you want anointing, you come get it. Si quieres fuego, tú lo buscas. You want fire, you go get it. Si quieres que Dios se meta en tu vida, tú lo buscas. You want God to get in your life, you go look for it. No me obliga a nadie. Don't obligate anyone. No, porque el pastor me está empujando, no te está empujando. The apostle is pressuring. Aleluya, que tenga hambre que beba. Whoever's hungry, come eat. Whoever's thirsty, come drink. El que tenga hambre que venga a la fuente. Whoever's hungry, come to the fountain. El que quiera ver lo sobrenatural. Whoever wants to see the supernatural. Oh, come on. Hay gente por ahí que ya no dan culto la semana más que el domingo. There's people that don't have service only on Sundays. Está livianito. It's a little too easy. Está livianito. Too easy. En el tiempo mío eran 7 días. In my days it was 7 days a week. El lunes instituto. Monday institute. El martes las damas. Tuesday the women. El miércoles women. Instituto. Wednesday institute. El jueves los caballeros. Thursday the men. El viernes los jóvenes. Friday the youth. El sábado evangelizar en las calles. Saturday go evangelize in the streets. El domingo por la mañana y por la noche. Sunday in the morning and at night. Ay, pastor, que tengo catajo para la iglesia. Oh, pastor, I'm a little sick. Go to church. Para la iglesia que lloramos por ti. Go to church. We're going to pray aleluya. For you there. Pero como que el hambre se le fue a la gente. But Dios the hunger habla, has left people. Se quedan mirando para el cielo. God así. Speaks and they say, looking up at the conmigo. Skies. Tú sabes that's que tú necesitas finanzas. You know that tú you need finances. Salud. You know that you need tú necesitas una casa. You know you need a house. Tú sabes que tú necesitas un milagro. You know you need tú a miracle. Dios quiere vengar con tu hijo. You know God has to deal with your son. Cuando Dios dice when God says que va a mover las aguas. That he's going to move the waters.
Yo veo un nuevo tiempo en tu vida. And I see a new time in your life, Apostle. Dice, un nuevo tiempo de unción. A new time of anointing. De gracia, de favor. Of grace and favor. Ah, tú piensas que lo lograste todo. You think that you achieved it. Ah, tú piensas estoy viajando naciones y viendo esto. You think that I'm traveling the nations. Dios te pone gente pesada a tu lado. God puts people on your side. Dios te pone gente buscando tu cobertura. People that are looking for your cover. Buscando tu sabiduría. Looking for your wisdom. Buscando la ciencia que tienes. Looking for the sight. ¿Sabes por qué? Porque viene ese nuevo tiempo. Because a new time is coming. Los que no te vieron te van a ver. Those who have never seen you before, no te conocieron, te van a conocer. Who didn't know you before will know you. Yo now. Declaro que la unción del apóstol, I declare that the anointing of the apostle will be loose over your life. El doctorado que la doctora tiene ahora es sabiduría, diciéndole a la iglesia, hay más todavía. Hay para crecer. There is more growth. Santo Dios. Sí. Hágase. Do like this. Mueve las manos. Move your hands. Es que usted no está viendo lo que yo estoy viendo. Is that you're not seeing what I'm seeing? Un día dice Segunda de Samuel capítulo 6. One day, 2 Samuel 6. Que David viene con el arca. Says that David was with the ark. Pero los bueyes tropezaron. But the ox. Y el arca se agarra. Y Uzza pone las manos. And Uzza puts his hands. Y Dios lo mata. And God kills him. Y David dijo. David says. Y yo hacerlo. A la casa de Obed-Edom. To Obed's house. Obed-Edom. Llévale el arca. Take the ark. Tú no sabes lo que Dios es capaz de hacer por bendecirte a ti. You know what God is doing. What is God capable of doing just to bless you. Aleluya. Tú estás pensando que el arca se... ¿Alguien está pensando en un unción mayor? You're thinking of a greater anointing. Anyone? ¿Alguien ha pensado que se le abran todas las puertas? Anyone want the doors open for ¿Alguien está for pensando them? Que Dios lo sane? Anyone want God to heal you? ¿Alguien está pensando que Dios le salve a la familia? Anyone want God to heal your family? O sea, save si your Dios family. Te dice a ti hoy, so God is saying yo today, voy a meter el arca en tu casa. I'm going to put the ark in your house. Yo voy a quitar el arca a alguien y lo voy a meter en tu casa. And I'm going to put it in your algo house. Se va a mover. Something is algo se va a mover. Something is algo gonna move. Se mueve en este día. Something is moving. En la gloria de mi papá. It's God's glory. Chitalama Saravana. Dios santo, porque si David lleva el arca, if David sees the ark, eso nunca va a ser para mí. Esa unción es para mí. That anointing is not for me. Esa unción es para mí. That's not for me. Ese milagro no es para mí. That miracle is not for me. Ese es David. That's for David. That was David. That's what the king was saying. Aleluya, pero a un hambriento dice yo también lo quiero. But someone else is saying I want. Yo lo deseo en mi corazón. I desire in my heart. Yo anhelo una gloria mayor. I need a bigger glory. Yo anhelo puertas más grandes todavía. I need bigger doors open. Diga, diga conmigo, amén, amén. Say with me, amen. Say me too. Dilo, dilo, yo también, yo también. Say me too. Oh, come on. Suéltala, amén. Loose it, amen. Yo estaba en Honduras en diciembre. In December. Y había una política allí. There was a politician there. Y pusieron al presidente otra vez electo. They put the president elect. Quemaron goma. They burnt tires. Cerraron las tiendas. Cars. They closed the streets. No se podía viajar. Couldn't travel. Teníamos que salir el lunes, no podía. I had to go out on Monday. Ni martes. Not even Tuesday. Ni miércoles. Couldn't fly. Todo cerrado, gomas quemadas, guerra. Everything closed. Esos tipos con pañuelos en la cara, sigue y la cabeza. Bandanas on the armado face, con escopetas y con guns, medio mundo shotguns. Y Dios me habla a las 4 de la mañana el miércoles para jueves on Wednesday, me dice la cajetera está limpia, te vas hoy. And he says the streets are clean, you're leaving today. Y me voy a desayunar con los pastores. I'm going to have breakfast with the y pastors. Digo, yo salgo ahorita. And I say I'm going out a little later. Y me voy en primera clase ahorita. And I'm going first class. Todo el que quiera viajar, vámonos. Everyone who wants to go with y fueron me, a let's go. Maleta. They went to go get the bags. 18 personas en una van. 18 people in a van. Cuando va por la cajetera todo limpio, todo limpio, todo limpio. The streets, everything was los soldados, clean. Los soldados limpiando la cajetera. Cleaning the streets. Hallelujah. Y me decían, profeta, ¿qué Dios dio? Says, prophet, what did you see? I said, I saw. Profeta, ¿qué Dios dio? Cajetera limpia. What did God say? Open streets. Profeta, ¿qué Dios dio? Cajetera limpia. What did God say? Open streets. Oye, de momento el chofer dice, me voy por acá. The driver says, I'm going dije, this no, way. Dije, no, quédate aquí. I said, no, no, me voy stay por here. Acá. The driver says, no, I'm going y cuando that dobla way. Por acá. And when he turns that ahí way, está la gente. Quemando goma. The people were. Cajetera cerrada. Burning tires and the street was closed. Y me dice la gente, ¿qué dijo Dios? Cajetera limpia. Me, what did God say? And it said, open streets. Y yo pongo así a grabar. And I started to record. Me tocan el cristal. They touched the glass. Apague eso. Turn that off. Tranquilo. Easy. Y viene un loco argentino que anda conmigo, un predicador. A crazy Argentinian preacher. ¿Cómo que se llama él? Lima. What was his Justo name? Lima. Justo y Lima. Se vengo ahora. He says, I'm coming out. Y se va a donde están los tipos y busca el jefe y dice, ese grupo que está boss, ahí. That was there. Yo dije, Dios says, santo, nos van a matar aquí. I said, God, they're going to kill us now. Ese grupo es de Argentina.
is from Argentina. Porque el grupo ni los iracundos. Was from. Y yo soy el cantante de los iracundos. He said, "I'm the singer." Y entonces yo, mira. And I said, ese grupo, that group, los iracundos, the iracundos, de Argentina, from Argentina. Y él dijo, nosotros vamos para Chile. And he said, we were going y fue to cogió Chile. Los CD cristianos porque él cantaba la pasión. Christian CDs. Y empieza a mira, anotando los discos de, and he started del grupo. Giving away the Christian CDs. Y decía, padre, and I said, God, bendice este loco que nos van a matar aquí. This crazy guy, they're about to kill us. ¿Qué pasó? Abrieron las puertas. You know what happened? They opened up. Aleluya. Y empezó el único carro we que marchó through, por allí. Car that aleluya. Was able to go through. El único auto que da un espacio. The only yo vengo a decirte que no habrá diablo que te pare. I'm coming to tell you that there's no devil yo vengo a declarar hoy no habrá nadie today. Que te detenga. There's no one can seis stop you. Meses de gloria. Six months of seis glory. Meses de banquete. 6 months of banquet. Y voy a un counter y voy a la muchacha. And I go there to the counter. Oye, soy un profeta. Muéstrame en primera clase. Prophet. Put me in first class. Hasta que llegue a mi destino a Newark. Until I get to Newark. Santo Dios. Ella me miró así. She looks at me. Y el que está al lado mío me dice, who's by ¿cómo my dijiste? Side said, what did you say? Quiero ir en primera clase. I said, I want to go first class. Y me dan primera clase. And she gives me first hasta class. Hasta Dallas. To Dallas. A ciudad de Newark. And then from Dallas to Newark. Y él va para allá y le dice a los demás pasajeros. And he goes over there to the other passengers. Él pidió primera clase. He asked for first class. Vamos a pedir primera clase. Let's also ask for first class. Óyeme, si tú no escuchas lo que yo te estoy hablando. If you're not listening to anything that I'm saying. Tú no vas a sacar los pies de abajo. You're not gonna have your a cada uno de ellos en el avión que iba a lo andar. Everyone who's there with yo me vengo a went decirte first class. Que tú eres primera clase. I'm here to tell you that you are first yo class. Vengo a decir que Fuente I'll come here to say primera the fountain, clase. You are first class. Que no habrá fuerza que lo pare. You are a strength that no, no habrá can stop. Nadie que nos critique. There can no one be criticized. Nada te va a pasar. Nothing can happen yo to digo, you. Yo voy a llenar. God is saying I'm going to fill. Alguien dígame, yo someone voy say a amen. Llenar. I'm going to fill. Algo se rompe en esta something mañana. Is breaking here. Yo declaro que esas aguas de don I declare that that waters se te van waters, ahí will flow. Ese David con el arca David is going with the ark cuando vio que mataron a Usa when he saw that they killed David Usa, dice David says envíaselo send the ark a la casa de Obed-Edom Geteo to Obed-Edom's house y toda su familia and all of his family fue bendecida was blessed toda su familia all of his family fue bendecida. Was blessed. ¿Alguien cree que Dios puede bendecir su familia? Someone think that God can bless your family? No me importa cómo esté tu hijo o tu hija. Doesn't matter how your son or your daughter. ¿Cómo está el marido? How bad el arca se va a meter. The ark is going to go in. El arca se va a meter. The ark is going to go in. Y el que no le sirve le va a servir. And who doesn't serve is going to serve. Y el que no adora va a adorar. And who doesn't worship is going to worship. Y el que no busca a Dios va a buscar a Dios. And who's not looking for God is going to look for God. Yo vengo a hablarle a la fuente hoy. I'm coming to speak to Pharaoh today. Hoy se rompen las cataratas de los cielos. Today the waterfalls of heaven open up. Hoy es a nivel de diluvio. Today there is a downfall. Yo te veo fluyendo en un nivel. I see you flowing in a level. De finanzas. Of finances. Y no es tu tema. And it's not your theme. Es que donde tú llegues, te van a bendecir. It's that where you go, they're going to bless you. Prepárate a ver la ofrenda de 10,000. Get ready to receive the offering of 10,000. Es que nosotros estamos hablando de que Dios está fracasado. That God is. Que Dios no tiene poder. That God doesn't have power. Es más, mira el poder que tiene Dios. Look at the power God cuando has. Llegó a las tierras de Gadara. When he got to había un endemoniado allí. To the land of God. Que rompía cadenas. There was a demon there that rompía broke los grillos. Chains. Se golpeaba. Broke bricks. Daba voces. He gritaba. Gave voices. He screamed. Y Jesús lo hizo libre. Jesus made him free. Y cuando Jesús se monta en la barca para irse. When Jesus gets in the boat. El gadareno sube la pierna. He raises his leg. Me voy contigo, hijo. Says, I'm going with you. Vete y cuéntale a los tuyos. He says, no, go tell yours. Vete y cuéntale a los tuyos. Go tell. ¿Cómo ha tenido misericordia de ti? How I had mercy on you. Aleluya. Y se fue. A mover ciudades. And he went. Yo vengo a declarar que tú mueves esta ciudad. That you move this city. Es que yo oigo un ruido. Yo oigo un ruido. Is that I hear a noise? I hear a noise. I hear a noise. Yo oigo un ruido del Espíritu Santo. I hear a noise in the Holy Spirit. Yo oigo un ruido. Yo oigo un ruido. I hear a noise. Yo oigo un ruido. Aleluya. Yo vengo a declarar hoy. I come to declare today. El que tenga oído para oír oiga. Who has an ear to hear? Lo que dice el Señor. What God is saying. Voy a llenar. I'm going to este fill lugar. This place. Hay gente que no le gusta como usted adora. There's people who don't like how you worship. Hay gente que no aplaude esta casa. There's people who do not clap for this house. Ah, yo recibo una llamada un día. No, yo hago una llamada un día. No, I made the call one day. Digo,
Pastor, ¿cómo está tu corazón? I say, Pastor, how's your heart? Me oyó bien. I say, good. Yo fui al médico. I said, did you go to sí, the doctor? Me quitaron el azúcar y aquello. Y yes, they he bajado como 20 libras. Qué bien. This, I lost 20 y de momento pounds. Me dice, all of a sudden Dios me habló. God spoke to me. Yo digo, wow. ¿Puedo saber lo que Dios te dio? I said, what? Can I know what God said? Dijo, que te envíe $10,000. ¡Ay! He said, for me to send you $10,000. Padre de la gloria. Suave. Sabes que easy, mi corazón. Easy, it's my heart. Dios te va a sorprender. God is going to surprise you. Él habló. He spoke. Él habló. He spoke. O sea, tú tienes que andar con el cuello erguido. You have to walk with your neck held. Como que ya estoy bendecida. And head held high. Like you're already blessed. Como que ya estoy sano. Como like ya you're estoy already próspero. Healed. You're already prosperous. Y yo le digo, oye, yo no te llamé para pedirte nada. And I said, I didn't call you to ask for anything. Tú haces una llamada para ver cómo you know, está tu amigo, pastor, ministro, ¿no? See how your friend is, your minister. Yo no estoy esperando friend. Que me den 10,000 pesos. I wasn't asking for $10,000. Pero él me dijo, Dios mío, que te siembre 10,000. But he tells me, God spoke to me and told me to yo give dije, you 10,000. Escribe. And I said, okay, write. Calle 9. Street. Suave, suave. This is oye, my street yo sé escribir, address. Yo sé escribir, dime rápido. He said, tell me quickly. I said, calma, no. Para que la bendición no le llegue al vecino mío. I said, so take your time so you don't make a mistake. Entonces, si Dios me está diciendo un día, so if God is telling me, cuando me dijo una profeta un día, when a prophet told me one day, las naciones te anhelan, the nations y nadie te llama, and no one calls you, te voy a prosperar, I'm going to prosper you, y me botaron del trabajo, and they throw me, kick me out of my job. Aleluya. Y ahora yo estoy como que Dios está moviendo. And now I'm like God is moving things. Como que Dios tengo que mover esa palabra que la tengo enganchada allí. God is saying I got to move that word that is over there and I have to move it over here. Entonces el hombre se tarda un mes. So the man. En darme la ofrenda. It takes him a month in giving me the offering. Y cuando llegó la ofrenda me dio 10,500. And when the offering got there it was 10,500. Le dije muchacho hubiera cogido un año. I said you should have taken an extra year in sending it. San año a 500 pesos por mes ¿cuánto es? It'd be a year and 500 Dios a month. How much is that? Yo estoy declarando que esto se va a mover. I'm declaring that this is going to move. Esto se va a mover, apóstol. Esto this se va a mover. This is going to move, apostle. Aleluya. Dime aleluya. Dime aleluya. Someone say hallelujah. O sea, yo estoy declarando una palabra. No verás viento, no verás lluvia, rain. Pero esto se va a hacer lleno. Esto se va a llenar. This is going to get filled. Santo Dios de gloria. O sea, cuando yo estoy creyendo una palabra, yo soy so como un niño, yo me word, agarro. I'm like a little kid, I grab it. Yo me agarro de una palabra. I grab the word. Yo la hago mía. I make it mine. Tú tienes que mover lo que él tenga que mover, lo va a mover. You have to move whatever you move. Pero si Dios prometió cosas grandes para esta casa. But if God promised something great for this house. Por profetas. Through prophet. Mujeres y hombres. Men and women. Y Dios está declarando cosas sobrenaturales. And God is declaring supernatural things. Tú estás a ley de un paso. You are a step away from it. Tú estás a ley de un mover de Dios. You are. Tú estás a ley de ver cosas que eran imposibles. Things that are impossible. Algo, yo siento que algo se está removiendo. I feel that there are things that are being algo removed. Se está activando. Something is being activated. O sea, algo Dios está activando sobre tu vida. God is activating something over your life. Oh, santo Dios. Sí, tala, sutara mashira. Es cuando Dios habla, hermano. When God speaks, abre espacio tu corazón. He opens up space. No más incredulidad. There is no unbelief. No más incredulidad. No unbelief. Ah, que yo nací pobre. That I was born poor. Pero no mueres pobre. But you're not going to die poor. Aleluya. Aleluya. Que Dios me dio una palabra, pero estoy en una ciudad que nada se mueve. God gave me a word, but I'm aleluya, in a place where pero Dios se nothing va a mover. Moves, but God is going to move. Aleluya, nada se mueve, pero Dios se va a mover. Nothing moves, but God is going to lo move. Que tú tienes que ver el mover de Dios en what tu vida. What you have to see is God's movement la gracia in your de Dios en tu vida. God's grace el favor in your life. De Dios en tu vida. The favor of God in your life. O sea, cuando yo tomo una palabra. So when I take a word. Yo la hago mía. I make it mine. Yo la hago mía. I make it mine. Yo grito. I scream. Yo le meto la luz. I take my magnifying glass. Y veo algo que me rompe and la I cabeza. And I see something that breaks my mind. Santo Dios, eso es mío. That's mine. Yeah. Hey, pero tú no celebras lo que no tienes. You don't celebrate Dios what you don't have. Fiar? Then how's God going to trust you with things? ¿Cómo yo voy a creer que how am I going to believe that God's going to bless me? Solamente tengo una palabra. I only have one word. Estoy vivo. I'm alive. Estoy vivo. I'm alive. Y tú estás viva este día. And if you're alive today. Tú estás vivo en este día. You're alive today. Tú tienes que andar con el rostro erguido. You have to walk with your head tienes held high. Tienes que estar de pie. Stand gracias on your feet. Padre. Thank you God. Porque a mí me pudieron haber matado hace rato. Because they could have killed me a long time estoy ago. Estoy aquí. But I'm still here. Acabo de cumplir 65. 65. I'm 65 years old. Mira qué chamaquito. Look how young I look. No, que
Que escuche Annie, ¿no? ¿Qué dijo la doctora? Said, what did the doctor say? La doctora me dice antier. Doctor said the other day. Tiene la salud de un nene de 15 años. You have the health of a 15-year-old boy. Y digo, otra vez para que ella lo oiga. Repeat that again so my wife can hear it. Y la doctora me dice, presumido que eres. Doctor said. You are presumptuous. Doctora, ¿quién no se va a gozar cuando vio con 4 hemoglobina y tengo 14? ¿Quién no se va a gozar cuando viene con 600 de azúcar y la tengo en 100? I came with 600, my sugar was 600, I have it at 100 now. Aleluya. Entonces yo le estoy hablando a una fuente. I'm talking a fountain. Que el agua no se va a agotar. The water is not going to be seen. No, no me oyeron, no me oyeron. Le estoy hablando a la fuente. I'm talking a fountain. Que el agua no se va a acabar. That the water is not going to be. Aleluya. Esta es fuente para vida. This is fountain of life. Esta es la fiesta de la fuente. This is the party of fountain. Aquí vendrán a beber. They're going to come aquí here to drink. Aquí vendrán a celebrar. Come here to celebrate. Vengo a dar gloria a esta They're casa. Come here to see God's vengo glory. A quitar el manto de tristeza. They're going to come here to see his mantle. Huh. Como que están enlutados. Se fue fulano, gloria a Dios. Dios lo que iba a dar hasta el día que iba a dar. Praise God, God gave him up until he gave him. Todo. Todo. That's it. Ofrendaron y diezmaron hasta ese día. Gloria they gave the offering and the tithes until that certain day. Thank entonces, God. Dios dice, yo voy a traer ahora. So God says, I'm going to bring now la promesa de esta casa. The promise for this house. Yo tengo promesa con esta casa. I have promise for this house. Yo tengo pacto contigo. I have a promise with pacto you. Contigo. I have a covenant with you. Y ninguna de mis palabras caerá a tierra. And none dice of my words are going to fall to the Aleluya. Ground. Aleluya. O sea, yo te honraré por tu honrarme a mí. I will honor you because you honor me. Cuando tus enemigos se reunieron when your enemy para tragarte y comerte come to you to show you God put his hands. Cuando pensaba que el ministerio se acababa Dios metió la mano when they thought that the ministry was going to end God put his hands. Ah, oh, gloria, 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 gloria. ¿Sabe? ¿Sabe, Manny? You know, Manny? Hay cosas como que a veces no pasan tan rápido. There are things that don't happen quickly. Yo veo unos vagones I see some que se van a estacionar frente a tu casa trucks that are going to be in front of your house. Con bendiciones para ti, tu casa. With blessings for you and for your house. Sí, lo que yo veo es what I see is cuando se rompe un dique, when things are que broken, el agua se sale de su cauce. Like when a dam breaks. Donde tú vas a nadar en lo sobrenatural. When you will see the supernatural. Donde tú vas a pisar, vas a pisar lo sobrenatural. You will step into the supernatural. Sí, déjame, porque quiero orar por ti ahorita. Quiero darte una palabra profética. I want to give you a prophetic word. Déjame decirte esto. Let me tell you this. Cuando hicieron las bodas de Canaán, when they made the en Juan the weddings 2, of Canaan, estaba María. Mary was there. Invitaron a Jesús they y a sus discípulos. They invited Jesus and his disciples. Y se acabó el vino. And the wine was run se acabó out. El gozo. The joy was over. Y las bodas eran como de 2 semanas. And the wedding was for 12. Y había que hacer fiesta. For 2 weeks. Y se acabó el vino. And the wine was y María fue donde Jesús le dijo, Mary went to Jesus. Se acabó el vino. The wine is y él done. Le dijo, no ha llegado mi tiempo. He said, it's not my time yet. Quiere decir que hay un tiempo. So it means that there was a time. No ha llegado mi tiempo. So my time hasn't shown y tú up. Has bebido de ese vino. And you drank that y wine. Y tú has gozado de esa alegría. And you took part pero in that joy. Pero hay otro vino. But there's another wine. Hay otro vino que tú no has probado. There's another wine that you haven't tasted yet. Y lo más interesante es que el vino se acabó, pero Jesús está en la fiesta. What's interesting is that the wine was over. Por eso la fuente Jesus tiene gozo. That's why the party la has joy. La fuente tiene alegría. Fountain has la fuente tiene joy. Que tener alegría en este fountain día. Fountain has to be have joy today. Aleluya. Se acabó el dinero, pero llegó el dueño del oro y de la plata. The money is over, but the owner of gold and silver showed up. Se acabó la salud, pero llegó el Dabón, el médico eterno. But the eternal doctor is here. Si la fuente ha visto gloria, the fountain has seen glory. Prepárese a lo que viene. Prepare yourself for what's prepárese coming. A lo que viene. Prepare yourself for what's coming. Prepárese a lo que viene. Prepare yourself for what's alguien coming. Tiene que alabar a Dios esta hora. Someone has to give God alguien praise. Tiene que bendecir a Dios en someone este has día. To bless God alguien today. Tiene que celebrar una someone fiesta. Has to celebrate the party. Aleluya. El Señor está con nosotros todavía. God is here with us today. ¿Sabe qué dijo? Cojan esa aceitina. Take those 6 y llénala hasta arriba. ¿Hasta dónde? Six vases and fill it to the top. O sea, Dios te va a bendecir tanto. God's going to bless you so much. Hasta la coronilla de la cabeza. All the way to the top of your head. O sea, si la gente me oyera estuviera gritando. So if people hear me, they would be yo screaming. Yo estuviera en una right iglesia now. De moreno, I'd be in another church. They would be screaming right now. Hallelujah.
Yo le estoy hablando, te van a llenar hasta arriba. I'm talking to you that they're going to fill you to the top. Él dio la orden ya otra vez. He's gave coge the order la tina, again. Llénala de agua hasta arriba. Take the vases and fill it to Aleluya. The top. Aleluya, llénala hasta arriba. Fill it to the top. Alguien diga amén, alguien diga amén. Say amen. Llénala hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Fill it to the top. Aleluya, el agua se va a desbordar. The water will overflow. Algo va a pasar. Something's going to happen. Algo Dios va a hacer. God's going to do something. La fuente viene más fuerte que fountain nunca. Fountain is coming stronger than ever. Shakala mama sara manaha. La gente piensa, people think, allí no hay vida. There's no life there. Allí no hay unción. There's no anointing. Si no la disfrutaste, fue tu problema. If you didn't enjoy it, then that's your problem. Porque yo sentado ahí lo but poquito que right there, the little bit that the pastor was saying. Ya yo estaba gritando, síguelo. I was already screaming in my head. Aleluya. Pero cuando Dios está hablando, but when God is speaking, coge las tinajas. Take y llévasela al maestresale. And take it to the master of ceremony. Entonces, de aquí, from here, allí, to over there, el agua, the water, es cambiada, is transformed, en vino, into wine. De aquí, from here, a tu casa, to your house. Ah, qué gloria, apóstol, qué gloria, que, o sea, algo. Something se va a mover. It's going to move. Aleluya, porque él dio la palabra. Because he gave the word. Llenaste hasta arriba el agua. So fill it to the ahora top. Llévaselo al maestro, sale que take sabe. It to the master of y el ceremony. Agua fue cambiado en vino. And now the water y la was changed tristeza into va a ser cambiada. And y la pobreza va a ser cambiada. And the sadness will be changed. Y la enfermedad va a ser cambiada. Alguien tiene que gritar amén. Someone has to say vamos, amen. Vamos, dame un amén que se oiga. Someone give me an amen that I can hear. Alguien en Chile tiene que oír esto. Someone in Chile alguien has en to Panamá hear. Tiene que oír someone esto. In Panama alguien has to en Europa tiene que escuchar. Dios va a mover. God Dios is going to move. God Dios is going to move. God is going to move. Salaba. Aleluya. Mira, le digo yo a mi nieto, papito, vamos para el crucero. Day I said to my grandson, we're going on a cruise. Y puedes comer hamburgues. You can eat hamburgers. Steak. Mise, tengo que pagar, abuelo. He says, do I have to pay for it, abuelo? Ya está pago. I said, it's already paid for. Vamos a celebrar. We're going to celebrate. Mise, yes. He says, yes. 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 Y me dice, el jueves, le voy con él al mall a comprar unas tenis. I went to the mall with him to buy some sneakers. Chola. He wanted some Jordans. Y el otro le dice, no hay Jordan. And the other one said, there's no Jordan. ¿Qué tú estás hablando que no hay? What are you talking about? There's no Jordan. Si mi abuelo es de fe. My grandfather is of faith. Aleluya. Aleluya. O sea, un día me voy de vacaciones y con todos mis nietos. One day I was on vacation with all my grandchildren. Y cuando vamos sacando el vehículo, empieza a llover. Rayos y truenos, Víctor. Lightning and thunder. Y bien negro, todo negro, todo negro. And the sky was dark. Y sale JJ y me dice, abuelo. And JJ says, abuelo. Hazte una oración para que se vaya el agua esa porque yo me voy a bañar en la piscina. Make a prayer so all that rain can leave because I'm going in the pool. Y yo me quedo callado así. And I stay quiet. Dice, abuelo. He said, abuelo. Te dije que ore. I told you to pray. Porque me voy a bañar en la piscina because hoy. I want to get in the pool y en ese today. Momento cayó un rayo. At that moment all of a sudden a bolt of lightning came down and I jumped. Dice, alguien María empuja eso. Alguien que tiene que empujar a creer. And someone has to believe. Aleluya. Y yo dije, ore conmigo. And I said, okay, pray Señor Jesús. Lord God. Le dije, I said to him, llévate el agua. Take the water. Y él añade, porque me voy a bañar en la piscina. And he adds, because I want to get into the pool. Él no le interesaba más nada, porque me voy a bañar en la piscina hoy. But he wanted to get into ¿sabes the pool? Cuando llegamos al hotel? You know, when we got el to the sol hotel, estaba que quemaba. The sun was burning. Aleluya. Y yo vengo a decir hoy. I come to say today. Aquí va a llover. It's going to rain here en tu today. Casa va a llover. In your house yo is going to rain. Yo vengo a decir, la puerta se abre aquí. Doors will be open la puerta here. Se abre allá. Doors will be open over there. El que tiene familia hoy. If you have family, listen. De la unción que tú recibes hoy. Se te pega a tus hijos, we'll se te pega a los nietos, children. La unción we'll que tú cargas. The anointing you carry. Hey, manasaria, manaja. Ay, a mí no suran da calla, manaja. Lo que tú no has vivido, tu familia lo va a vivir. What you have lived, your children will live. Santo Dios, yo siento su gloria. Jala, saca, manaja. Entonces yo vengo a decirle a la fuente. I come to tell fountain today. ¿Por qué estáis tristes? Vamos a cantar mejor que nunca. We're going to sing better than ever. Vamos a adorar mejor que nunca. We're going to worship better than ever. Vamos a celebrar mejor que nunca. We're going to celebrate better than ever. Aleluya. Si el que se casaba. Whoever got married.
Supuestamente le dio el mejor vino. Who got married had the best wine. Pero hay un mejor otro vino. But now there's a better wine. Oh, gloria. Oh, gloria. O sea, cuando Dios tiene una palabra, so when God has a word, y no se ve, and you don't see it, y nadie se mueve, no one moves, Él lo dijo, He said it, no habrá nube, you're not going to see clouds, no habrá viento, wind, no habrá agua, water, pero esto se va a llenar. But this is going to get filled up. Tal vez un día frío, maybe one day it's cold, tal vez un día con calor, maybe one day it's heat, tal vez el día más desanimado que tú ves, one day you are weak, y ese día se rompen los cielos. And that day, the heavens open up. Ese día se quiebra los cielos. Heaven opens up. Aleluya. Es que yo vivo esto. Is that I live this? Es que yo vivo esto. I live this. Vivo esto. I live this. O sea, yo he caminado por un sitio. I've walked through places. Y me han mandado a parar. And they've told me to stop. Y me dan un cheque. And they give me a check. Santo Dios. Alguien me detiene. Someone stops me. Y me dice, ¿sabes qué? It says, you know what? Me pasó. It happened to me. Un hombre Dios le dijo, a man, dale $1,000 al profeta. A man, God told him, give the prophet $1,000. And I said, Y entonces el hombre se va. So the man leaves. Y le dice a Dios, and tells God, ponlo de frente de mí. Put him in front of me. Y yo estoy cruzando una luz. And a I'm pie, crossing a street, walking. Aquí en el Bronx. Y él está frente a mí. In the Bronx. Y pasa por ahí. And he stands right in front of me. Me puse a mirar hacia una vitrina. I started looking through a window. Y él se parqueó. And he parked. ¿Qué pasó, hermano? I said, what happened? Tú eres Dominic, ¿verdad? He said, you're Dominic, right? Yo dije, no sé si me va a dar un puño. I said, well, I don't know if you're going to hit me or not. ¿Y para qué tú lo quieres? I said, well, why are you, no, why are you looking for? Dios me dijo que te sembrara $1,000, pero dije que no. God told me to give you $1,000. Aquí tú te enfrente. But I didn't want to listen to him. I said, if he puts him in front of me, then I'll give it to him. And I said, well, then I'll say Dominic. I said it quickly. Yo declaro. I declare. Es que tengo una palabra metida en mis huesos. Is that I have a word in my bones. O sea, se te viene un tsunami de bendiciones. There's a tsunami of blessings coming for you. Yo ensancho tu corazón. And God stretches your heart. A creer por cosas grandes. To believe in great things. Si el corazón es estrecho, Dios no entra. God does not go into narrow hearts. Rompeme. You got to say, God, break rompe me. Mi corazón. Break my heart. Rompeme. Break my heart. Para creer esto. To believe this. O sea, que me critiquen. Let them criticize. Si me están viendo en Facebook Live, que me critiquen. If they're watching me on Facebook Pero Live, te está criticando uno que está abajo. But you're criticizing. Y critica el que está dando fruto. Who criticizes the one who's on the bottom, criticizing one Como who's están pillando, fruit. Since they're hating. Pues entonces, es fácil criticar a aquel. Then it's easy to criticize. Es fácil decirle, ese predicador es falso. It's easy to say that es un falso profeta. Is false. He's a false prophet. Tú di lo que tú quieras. You say what you want. Pero en estos días atrás, en febrero. But in these days, just this past February. Estoy en Yauco. I'm in Yauco. En Puerto Rico. Puerto Rico. Y la pastora me dice, le están dando diálisis a este hombre. And the pastor says they are giving him dialysis. 7 años. 7 years. Digo, Annie, tráeme un libro. I say, Annie, bring me a book. Toma, hijo. Take this. Este fuego no te quema, del trasplante de riñón. This fire will not burn. Le digo, ponme la mano aquí. I say, put your hand aquí here. Aquí está mi riñón. Here's my kidney. Prepárate por un mes. Get ready. En febrero. In February. 18 fue eso. 18. El 11 de marzo, on March 11, el hospital lo mandó a buscar. The hospital went el 13 de marzo, on the 13th, le hacen el trasplante de riñón. They gave him his transplant. Aleluya. Si yo veo esto, if I see this, ¿cómo yo voy a claudicar? How am I? Porque no veo viento. Because I see no wind. Huh. Porque no veo movimiento. Because I see no movement. Porque cada vez que todo está quieto. Because everything stays still. ¿Sabe? Jesús. Jesus. Esta es la boda. Is at the wedding. Jesús está en la boda. Jesus is at the wedding. Ese manto de milagro. That mantle of miracles. Se te suelta hoy. Will be loosed today. Ese manto. That mantle. Que Dios te habló. That God spoke to you. Se te suelta hoy. Will be loosed today. La fiesta continúa. The party continues. ¿Sabes cuánta gente pensó que yo me moría? You know how many people thought I would be dead by now? ¿Sabes cuánta gente pensó se acabó el ministerio? You know how many people thought that the ministry was over? Ah, y los mejores años de mi vida estoy viviendo ahora. The best years of my life I'm living them now. Ahora que no puedo guiar. Now that I can't drive. O tengo una rubia que guía. But I have a blonde woman who can drive. Simplemente yo soy el GPS de ella. I'm just her GPS. Llego por aquí o por acá o derecho. Go that way, go straight. Pero yo quiero decirte que la unción que Dios tiene para ti hoy. But I want to tell you that the anointing that God has for you today. Te avanza. Will advance you. Aceleramiento. Accelerate you. Aceleramiento profético contigo. Acceleration, prophetic acceleration.
Hija, hija, que está en esa esquina, que estás pensando. You who are in that corner, you're thinking. Oh, Dios, yo necesito algo. I need something. Recíbelo. Receive it. Se te viene un aceleramiento. There's an acceleration coming for you. 6 meses de banquete. 6 months of banquet. 6 meses de banquete. 6 months of banquet. Aleluya. Esta iglesia, this church, tiene que entrar al 2019, has to enter 2019 en una dimensión de gloria. In a dimension of glory. ¿Sabe por qué? You know Porque why? Cuando los discípulos vieron, when the disciples saw el agua, the water, hecha vino, turned into wine. En ese capítulo dice, in that chapter, que vieron su gloria, that they saw his glory. Yo vengo a decir, I come to say, que la fuente va a ver su gloria. That a fountain is going to see his Yo glory. Vengo a declarar, I come to declare, que esta casa va a ver la gloria. This house will see the glory. Oh, Padre, gracias. Thank you, Lord. Vieron su gloria. They saw his glory. Yo siento que hay un mover aquí. I feel like there's a movement here. Hay algo que está fluyendo. There's something that's flowing. Y yo vengo a quitar tu carga. Yo vengo a quitar tu tristeza. I came to take away yo vengo a arrancar eso que te oprime. To rip out that thing todo that's presión stopping you. All pressure. Se va en esta hora. Is leaving now. Todo quebranto. Everything. Se va en esta hora. Is leaving now. Yo vengo a decirte. I come to tell you. Que tú eres el linaje escogido. That you are chosen. Real sacerdocio. Royal priesthood. Nación santa. Holy nation. Pueblo elegido por Dios. People chosen by God. O sea, no somos la escoria de la tierra. We are not from. Somos cabeza. We are head. No cola. Not tail. Dios te quiere arriba. God wants you on top. No abajo. Not on the bottom. Alguien levante la mano y adore. Someone raise your hand and praise God. Adora al Señor, adora al Señor. Praise God. Adora al Señor, adora la presencia de Dios en esta hora. Praise Him. Sitarabarakayana. Satarabakayana. ¿Sabe? Hay días. There are days. Que parece que el mundo se te viene abajo. It seems like the world is caving in on you. Yo tomo esa palabra y la hago pedazo. I take that word and I make it. Por nada esté afanoso. No permita que ese problema te don't bloquee. Allow that problem to grow. No permita que esa palabra que alguien dijo don't allow that te word destruya. Destroy you. No le permita al infierno don't allow que hell te atormente. To torment you. Yo quiero que en este día tú digas, Padre, gracias. I want you today to say, God, porque thank you. Tú me diste una palabra. You gave me a word. Y yo la creí. And I believe it. Yo la hice mía. I made it mine. Aleluya. Y pase el tiempo que pase. And let whatever no me voy a morir. Go by. I'm not hasta gonna que die vea tu gloria. Until I see your glory. Aleluya. Si tú tienes una palabra de Dios, tú tienes que cambiar el rostro. Of God, you have to change. Aleluya. The face. Tú tienes que animarte. You have to encourage tienes yourself. Tienes que decirle gracias, mi Dios. You have to say thank you, God. Porque lo que Dios va a hacer es grande contigo. Because what God is going to do is great. Lo que with Dios you tiene contigo es grande. What God is going to do with you is lo great. Lo que Dios ha declarado sobre tu vida es grande. What God has declared over your life por is great. Por eso le hablo a la fuente en esta That's hora. That's why I speak to fountain today. Esta casa verá gloria This de Dios. This house will see God's glory. Esta casa verá la gloria postrera. This house will see God's glory.